Jóvenes, ¿ya está todo coordinado con Diego? Sí. Diego, ¿ya está todo coordinado? Sí, sí. Qué bien, ¿ya? Listo, entonces, sí. La materia no tiene una nota porque por instrucciones hace varios meses, de varios semestres atrás, pero la asistencia y la recomendación de Diego, dependiendo de la evaluación, puede ayudarnos, nos puede ayudar a bueno, es una ayuda, va a sumar si usted asiste, si hace los ejercicios que él pide, es una ayuda, obviamente. ¿Listo, Diego? Muy bien. Sí, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Vayan colocando sus nombres, apellido y nombre. Colosetti, Crespín, Jorge, Luis, bien. Muy bien. Ya. Ok, jóvenes, listo. Entonces, como les decía, quiero mostrar esto. Ahora voy a dejar de presentar un minutito. Y vamos. Momentito. Están viendo este archivo, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Ya, mire, síganme acá. Yo les decía que sí. En el estudio hemos visto esta parte que acabamos de ver en esta simulación. Se ve que cómo aumenta la tensión. Ya, en este caso, estaba en cero, estaba sin carga. La tensión de cero va hasta 5 voltios. Ya, en el caso que nosotros habíamos estudiado, había una tensión inicial, o sea, había una tensión que estaba aquí. Y a partir de ahí evolucionaba. Ahí. Ya. Entonces, esto es con B inicial y esto es con B inicial cero. Estas gráficas resultan de aplicar las fórmulas que hemos visto anteriormente. Vamos a continuar. Entonces, los que han llevado métodos numéricos, esto es un modelo matemático. Utiliza el conocimiento de la ciencia y estudia y ve el comportamiento mediante una función matemática, que es esta de acá. Bueno, entonces, Al cerrar el interruptor con una tensión inicial B sub cero, ya sabemos lo que sucede ahí. Entonces, como ya estudiamos la tensión,
Ahora vamos a estudiar lo que pasa con la... Al cerrar, ocurre algo con la corriente. Sí. La corriente que entra al... Aquí está la corriente I. Esta corriente I es la que va a cargar adicionalmente más carga al capacitor. Se calcula con la fórmula C de V de T. Y como ve, acabamos de calcular, derivamos la tensión, que es todo esto, la derivada de la tensión es esto, y aparece entonces una nueva fórmula. La tensión aumenta, aumenta la tensión y la corriente va a bajar, exponencial negativa. A medida que se va cargando el capacitor, menos carga va a ir recibiendo hasta que la carga sea cero, porque ya la tensión, ya estamos en el estado estacionario final. Eso vamos a verlo ya. Entonces, ese fenómeno de la corriente es, estamos estudiándolo acá, es simplemente la tensión de suministro, la tensión de la fuente sobre R por R a la menos, por U de T. Entonces aquí, esto arranca aquí, hace el transitorio acá, y luego otra vez viene el estado estacionario. Esto es la tensión cuando B inicial es cero. Ya no hay nada aquí, se va al eje X. Entonces, cuando no hay carga inicial, no hay tensión inicial. Y todo arranca en el eje 0. Entonces, este es el estado estacionario 1. Esto que ven aquí es el régimen transitorio. Y allá arriba estará el estado estacionario 2. Esto es la tensión cuando no hay carga. Y esta fórmula es para la corriente del capacitor que tiende a anularse. Por eso es negativo acá. Aquí está la corriente. La corriente, esa corriente prácticamente estaba en cero, no había corriente, pero inmediatamente que usted cierra el interruptor comienza a descargarse. O sea, carga con máximo valor y luego se va desacelerando porque ya la tensión va subiendo hasta que llega un momento en que la corriente se hace cero. El mismo estado estacionario 1 inicial y aquí estado estacionario final. Y al medio tenemos el régimen transitorio. Esto sucede en un capacitor. Comienza a cargar valor máximo. Y luego va desacelerando, decayendo, hasta que ya no desaparece la carga completa. Como ya tenemos la tensión nominal de la fuente, ya no hay diferencia de tensión, entonces cero la corriente. Ingeniero, ¿eso quiere decir que en la gráfica el estado estacionario 1 que está en cero sube de golpe y de ahí vuelve a bajar? Sí, mire aquí. ¿Cómo está esto? No hay camino, ¿lo ve? ¿Cuánto vale la corriente aquí? No hay camino. No hay circuito cerrado. ¿Cuánto vale? Cero. 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 Por eso es que arranca de cero. Aquí está cero. Esta corriente es cero. Después, tierra tiene valor máximo y comienza a decaer porque se va aumentando la tensión. Y cuando ya estamos al final, cero, ¿no? La corriente se anula. Ya no entra más electrones al capacitor y ya tenemos cero. Entonces, cero acá y al medio. Y por E a la no sé qué tanto. Gracias, ingeniero.
Igual B inicial sobre R, por R a la menos T sobre tau, creo que. A ver, veamos. Esa corriente, esta de aquí. BS sobre R por E a la menos T sobre tau. Y como por U de T, ¿no? Que es el valor para T mayor que 0. Entonces 0, 0 vale aquí, 0 vale acá y al medio vale I. En lugar de tener que realizar las derivaciones anteriores, existe un método sistemático. También se llama atajo. Ya usted no va a hacer ecuaciones, solamente va a decir cuánto vale al final es cuando esto es infinito, largo. ¿Y cuánto vale al inicio? ¿Cuánto vale al inicio? Usted sabiendo estos valores, los reemplaza en la ecuación y directamente usted tiene la respuesta por diferencia. Vamos a ver aquí. Entonces hay una respuesta natural y hay una respuesta forzada. Hay dos respuestas que se suman para la respuesta completa. La natural más la permanente es la completa. Entonces, la respuesta completa está formada por la suma de dos funciones. La natural, esta trae un transitorio, E a la menos aquí. Y la otra es una constante, por ejemplo, B sobre R, o B sub 0, digamos. Aquí no hay exponencial porque es la fuente la que sobre la resistencia actúa, digamos, si fuera corriente. Si fuera tensión, mire, sería, si fuera tensión, sería al final cuánto vale, puede valer 0, puede valer B sub 0, ya vamos a ver. Entonces yo tengo un atajo para no hacer la interpretación con las ecuaciones diferenciales. La respuesta completa tiene la natural más la forzada. La natural más la forzada. La natural tiene exponencial. Ya. Y la forzada tiene una resta. Esto significa que aquí hay una diferencia. Y al sumarla, esta debe tener el valor completo, que es la que estaba en esta ecuación. En esta ecuación, mire, esta ecuación es amplia. Esta ecuación, tengo aquí BS, que sería la, y tengo la diferencia. Entonces BS sería la de la fuente, y aquí la inicial menos la fuente. Aquí tengo, yo puedo aquí hacer una, como esto está con exponencial, esto se va a llamar transitorio. Y como aquí no hay exponencial, se va a llamar permanente. Entonces, es un atajo. Lo natural tiene exponente y lo forzado es constante, no tiene ese valor. Miren aquí. Natural tiene la exponente. La forzada tiene una diferencia. BS. Bueno, aquí estamos viendo que está. También la forzada habría una exponencial que resta al 1. Bueno, a ver, memoricen esto. Y ahora vamos a reordenar. Entonces se reordena y queda así. Mire, B se reordena así. B transitoria va a ser la que tiene el exponente. Y la estado estacionario es la constante. Se reordena lo anterior y queda
todo lo que tenga exponente se llama transitorio. Todo lo que tenga e a la menos t, transitorio. Y lo que esté sin exponente se llama estado estacionario. Transitorio, estado estacionario. Respuesta transitoria, respuesta en estado estable. Transitorio, y esto es estable. Estado estacionario, estable, y el otro transitorio. Sumemos esos dos y nos da la respuesta total. De esta forma no tendríamos que hacer ese análisis de la ecuación diferencial. Usted dice, tengo dos señales, la transitoria y la estacionaria. La estacionaria la va a entregar la fuente. Y la transitoria va a ser la tensión inicial del capacitor menos la fuente por el exponencial elevado a la t sobre tau. Esto dice que no hace falta pensar, solamente hay que reemplazar. El estacionario es la fuente. Y el transitorio es el inicial menos la fuente. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ir un poquito más. Un paso más sería el estado estacionario inicial o final, ustedes ya saben, o vale cero o vale B. Aquí dice esto. El estado final y el estado inicial. Ya hemos cambiado de nomenclatura. El estado final es el estado estacionario 2. Es como queda al final. Y el valor inicial es el estado estacionario inicial. ¿No ves que arranca en cero? Estado estacionario inicial, estado estacionario final. El infinito es un tiempo largo y el cero es inicio. Como quiera que se le considere, la respuesta completa de la ecuación es la tensión al final. ¿Qué pasa con el capacitor cuando se descarga? Vale cero. Sí, la tensión al final. ¿Cuánto tenía la tensión? Tenía 10 voltios. Tenía 15 voltios al inicio. ¿Y cuánto queda? Cero. Entonces usted hace operaciones sencillas. 0, 10, menos 0. Y tiene su resultado. Pero sí tiene que calcular el tau. Y ese tau es R sobre C. ¿Ya? Y hay que hallar la R equivalente, eso ya sabe. Bueno, entonces, para calcular la respuesta de un circuito RC con fuente o con escalón, necesitamos el valor al inicio, el valor al final de la tensión y tau. Tres cosas. Al inicio, al final y tau. Esta técnica también es igual para los RL. Entonces, esta es una forma ya. Al final, al inicio, al final. Y aquí puede haber un retraso. T menos T0. Esto es cuando T no es igual a T0. Es diferente, igual a T sub 0. En vez de que sea en 0, ahora vale T sub 0, usted le pone el valor, el retardo. Donde ve T sub 0 es el valor al inicio. O sea, hay un retraso aquí. Ha pasado T 0 para que tengamos ese valor. Vamos con un ejemplo. T igual 0. T igual 0, hay que calcular en un segundo y en cuatro segundos. Esto creo que ya lo vimos con ustedes. Entonces aquí tengo una fuente en A y después en B ya tengo otra fuente. En A tengo la fuente de 24. Y cuando pasa a B ya tengo una fuente de 30.
Entonces yo estoy viendo acá una necesidad. Tengo que saber cuánto es la tensión al inicio. ¿Cuánto es V sub 0? V sub 0 es cuando esté 24 voltios aquí, circula una corriente acá, se analiza eso. Empiezo estudiando cuando esté en A. Y A es, esto es para T menor que 0. Y cuando esté en B es para T mayor que 0. Y al medio exactamente cuando se engancha a B. Ya, por divisor de tensión, 15 voltios había sido acá inicialmente. Carácter, está chico. Carácter. Estos chiquillos. Momentito, voy a volver a... No sé cómo restaurar esto. ¿Están viendo ahí, jóvenes? ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Ya, esto, entonces hemos estudiado la parte izquierda para T menor que cero y hemos visto por divisor de tensión cuánto es la caída en 5 voltios. Estos 5 voltios es igual a la tensión inicial del capacitor, 15 voltios. Después ya analizamos en el punto B, para un tiempo mayor que cero. Esto lo hacemos valer para aquí. Estos 15 se mantienen ya aquí. Cuando está en B ya es 15 el valor inicial. Y ya se calcula, mire, con el R senoma. Con estos dos valores calculamos tau. Tau ya sabemos que vale 2 segundos. Bueno, como tenemos esta fórmula, al final y al inicio. Entonces, miren, veamos, al inicio va a ser 15 voltios, porque usted ya lo calculó aquí, 15 voltios. 15 voltios porque hemos hecho cómo influye la fuente de 24 voltios. 24 voltios, caen aquí unos cuantos voltios, y aquí queda 15 voltios. Esos 15 voltios es al inicio. Ahora yo sé que por definición, ¿qué va a pasar aquí cuando está en B? Va a pasar algo que usted tiene que predecir. Este capacitor se va a descargar aquí. El capacitor, aquí hay una corriente, pero el capacitor se va, mire la polaridad, se va a descargar. Entonces, eso vamos a ver aquí. ¿Cuánto va a ser la tensión al final del capacitor? Miren. Estaba con 15 voltios el capacitor. Y si fuera respuesta natural, se va a descargar. Pero como hay una tensión de 30 voltios, estos 15 voltios más otros 15 va a llegar a 30. Entonces, al final, en un tiempo largo, el capacitor no va a tener más de 30, va a llegar a 30, que es igual a la fuente que está aquí. Entonces, ellos dicen eso. 15 voltios al inicio y al final va a ser 30 porque está la fuente de 30 voltios conectada al capacitor a través de la resistencia. Entonces, aplica esta ecuación. 30, 15 menos 30 es menos 15, y tiene esta ecuación, y dice, bueno, ahora vamos a evaluar, ya tenemos la ecuación.
Cuando el tiempo T es un segundo, evalúa, es 30 menos 15 por allá, menos 0,5 y 20,9 voltios. Después de 4 segundos, reemplaza aquí. Menos 0,5 por 4 es 2 y 27. ¿Qué pasa si yo pongo infinito? A ver, para T infinito, tiene que ser 30 voltios. Veamos. Entonces B de infinito. Hago ver la matemática. Es igual a 30 menos 15 por E a la menos infinito. Reemplazo. 30 menos 15 sobre E a la infinito. Evalúo. 30 menos E al infinito, 15 sobre E al infinito es infinito, 15 sobre infinito sí. Es 0. 0. 15 sobre infinito es 0. Entonces, yo le dije que cuando el tiempo es infinito, un tiempo largo, esto vale 30. Esto vale 0, entonces 30. Quiere decir que está respondiendo bien esto. Por ello, eso ponen, ellos 30 ponen. Mire, 30 le pusieron. En el infinito le pusieron 30 porque hasta ahí va a llegar la tensión porque el capacitor es el que va a mantener la tensión en los bornes. De 15 va a subir a 30, no puede subir más. En el infinito se va a quedar en 30, eso quiere decir, está confirmado acá, 30 voltios después de un tiempo largo. Ya, el modelo matemático está respondiendo bien. Aquí está, para este circuito entonces, dos fuentes, un solo capacitor, se calcula el valor inicial, se calcula el tau y se aplica la formulilla. La fórmula es B de infinito más B de cero menos B de infinito y se multiplica por el exponencial. Aquí hay otro ejemplo. Aquí, mire, aquí se pasaba, el capacitor cambiaba de fuente, ¿no? De 24 iba a 30. Aquí, el capacitor aquí, de 30, aquí se abre. Entonces, al comienzo trabaja aquí, y después ya viene esta otra. Al abrirse, ya comienza de acá. O sea, primero estudiamos acá y después estudiamos este otro. 30 veces se aplica menor que cero. O sea, aquí está indicándome que esto vale para. Esto vale para T igual a cero. 30 vale. Y en cero cambia. Cambia en 30, vale. En cero cambia a 30. Aquí hay que calcular el valor de la. El valor inicial. Este es otro método, ¿no? Y se calcula el valor de 10 voltios. Esto importa mucho. Esto ya lo hemos hecho con ustedes. 10 voltios sería el valor inicial importante. Luego tenemos el valor inicial. El valor final sería 20. Al final pasa aquí, es 20. 30 menos 10, ahorita vamos a ver por ahí. Ah, es un 30, es un clima, es un divisor de tensión. Aparece el 20 y se calcula la el resistencia de Thevenin o equivalente. Y el tiempo sale ahí y se calcula la tensión. 20 menos 10. Con la tensión calculamos la corriente.
Mire, B sobre 20 más C de B de T, se reemplaza el valor y aparece un resultado aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular la tensión inicial. Ese hay que ver en el interruptor cómo está antes de cero y se calcula el valor inicial. ¿Cómo se calcula el valor inicial? Con las leyes del circuito. Lo mismo va a suceder con el RL. El RL con fuente es aquí está la resistencia y el inductor. Aquí vamos a trabajar con la corriente. La fuente es una corriente continua. Desaparece el interruptor y se coloca el UDT, que es el escalón. Ya. Para el RL ya no hacemos ecuación diferencial. Hacemos la técnica del transitorio. Transitorio y estado estable. SS es estado estable y T, transitorio. El transitorio tiene una constante A por E a la menos T sobre tau. Hay que determinar A y tau. Tau se determina por L sobre R. Y A es una constante para determinar. Y el estado estacionario es simplemente la fuente sobre R. A ver, estudiamos esto antes de pasar. ¿Por qué BS sobre R? En el estado estacionario, en corriente continua, la inductancia, no hay inducción. Esta BL es L de I de T. Pero como es corriente continua, no varía la corriente, esto es cero. Entonces B por Faraday en corriente continua es cero. Si es cero, es como si usted tuviera un puente. Anula el efecto de la... No hay efecto de la inductancia, eso quiere decir. El BL es cero, no hay efecto de la inductancia. Corriente continua, entonces, aquí yo hago circular una corriente por el lado de afuera. ¿Cuánto vale I? B sobre R. Y vale B de la fuente sobre R. Ya, eso creo que está aquí. Aquí está, mire, B de la fuente sobre R. Porque no hay la inductancia, no hay el efecto de la ley de Faraday. Para la corriente continua, la inductancia es un conductor y se supone que no tiene caída. Entonces es como si fuera un puente. Entonces, esta parte es lo que se llama la estado estacionario, o también puede llamarse el infinito, esto, tiempo largo. Esta parte de adelante se llama transitorio porque hay un exponencial. El trabajo está en encontrar A. A es la constante. A es la constante de integración que hay que encontrarla. Y cero. ¿Qué I cero? I cero es el valor de la corriente inicial. ¿Cómo se obtiene la corriente? Si yo tengo un inductor, me consigo una fuente y conecto. Conecto la fuente, aquí circula una corriente. ¿Ya? Y después retiro y queda cargado con I sub cero. I sub cero es la corriente inicial a través del inductor, la cual puede proceder de una fuente distinta a BS. ¿Qué se llama esta fuente? B1 o B0, distinta a BS.
se retira esta fuente y cero se conecta a la EBS ya cargada, ya tiene una corriente inicial. Esto vale antes, después de cerrar, es igual al valor inicial. Y con esto yo evalúo A va a ser igual a I sub 0 menos BS sobre R. Reemplazo y tengo una ecuación parecida a la de la tensión. En el inductor se calcula la corriente, en el capacitor la tensión. Como esto es RL, entonces I me interesa la corriente. Ya veamos qué pasa aquí. Este es un tiempo, estado estacionario inicial. Y aquí, ¿qué sucede? Estado estacionario final. Y aquí se llama el transitorio. Y transitorio. Entonces, aquí tiene que venir esta fórmula. BS sobre R y 0 menos BS sobre R. Con esta forma describo el fenómeno de la corriente se disminuye del valor inicial a un valor BS sobre R. Entonces, esta es respuesta forzada. No se va a cero porque hay una corriente que va a mantener la fuente. No se va a cero porque va a... Hay fuente que se queda aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. ¿Pero qué es el infinito? Es un tiempo largo. Este tiempo es un tiempo corto, muy corto, el transitorio. Este es también un tiempo largo. Hay dos tiempos estacionarios que son de larga duración. Y entre los dos estacionarios hay un régimen transitorio que dura poco tiempo. Ya, entonces ya, como ya yo sé que esto es, ¿qué es el I sub 0, no? ¿Qué es BS sobre R? El estado final. Entonces esto ya es estado estacionario 2. Al final es la corriente BS sobre R. Pero al inicio era la corriente inicial y al inicio. Y al inicio menos I al final por E a la menos T sobre tau. Le sumo el I final, me da los valores que estamos buscando. Si usted no es en cero, sino en T sub cero, cambia la fórmula aquí. Ya le pone T sub 0, no le pone 0. En caso de que el inductor esté sin energía, ¿cuánto vale el valor inicial? Si cuando no hay energía, 0. Y es más sencillo. Cuando no hay energía es 0 y después vale esto de aquí, BS sobre R. Cuando no hay carga previa, fíjense cómo es. BS sobre R es 1 menos. Entonces, esta es la corriente cuando no hay carga, no hay corriente inicial. Bueno, pero cuando hay corriente I, dura poco tiempo, ¿no? Pero cuando hay esa corriente I, induce una tensión. Y ahí hay L de I de T. Esto ya no es continua, pues. Esta es variable, depende de E. Esta que ven aquí no es continua, pues. Y esta corriente transitoria produce B en el inductor. O en la resistencia. ¿Dónde? En la resistencia. Miren. Aquí. Esa corriente que pasa por aquí produce a la tensión en la inductancia. B de T es en la inductancia. Aquí hay B de R.
si yo conozco la corriente, por la ley de ¿qué era? De Faraday, calculo la tensión en el inductor. Y aquí por la ley de Ohm, RI. Y en el momento que dura el transitorio, hay esta corriente, y la suma de las dos tiene que ser igual a BS. Eso está mostrando aquí. Entonces, cuando hay el transitorio, la tensión, la corriente no es cero, no es constante, se induce y aparece esta ecuación. Esta es la tensión en el inductor. Y su tau es L sobre R. Ya. Todo esto se simplifica de esta forma. Es B por S, BS por E a la menos T sobre tau. Esto de aquí, miren. La figura 750. En la figura 750 se muestra la respuesta escalón en las ecuaciones 763 y 764. Vamos a ver la I de T y B de T. Entonces, I de T de 0 sube acá. Y mientras esta sube, la tensión va cayendo. La corriente sube porque es forzada, ¿se acuerdan? De 0 a esto sube. Y la tensión va cayendo. Eso se ve aquí en estas dos ecuaciones. Esta es forzada y esta es como si fuera natural, va cayendo. A ver, ¿por qué cae esto? ¿Por qué cae? A ver un poquito de física. Ya. En el RL, al momento de cerrar, va a aparecer la corriente y la corriente va a comenzar a subir del inicio a un valor. Como no hay oposición aquí, pero después, ¿qué va a pasar? La corriente va a quedar solamente la corriente en el estado estacionario y B sobre R, esta I nomás va a quedar. Entonces, en un instante, esta corriente I va a incrementar, va a sumar a la I. Pero también, luego, ¿qué va a pasar? Se tiene que estabilizar. De I aparece la transitoria y luego te tiene que quedar en I. Veamos a ver acá. Entonces, miren, esto yo lo podía poner así. Aquí está la corriente. Después cae y se queda en este otro valor. Se va a quedar en la corriente de la fuente. Aquí se está sumando el de la fuente más el transitorio. Esto, de I0, no va a caer a cero, va a quedar en BS sobre R, que es I transitorio. De I0 a I. O sea que el efecto transitorio le suma al comienzo, pero después, como desaparece, queda en la corriente permanente, estado estacionario. Es un efecto electromagnético, hace que arranquemos de I sub 0.
ver, ¿quién me corrige? Esto creo que está mal dibujado esto acá. Creo que arranca aquí nada más, arranca acá. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito, sí. Está mal dibujado esto. Y yo digo entonces, corrijo, en cero, de pronto aparece la corriente y comienza a caer y se queda ya en la permanente. ¿Por qué corrijo esto? Por el switch, el interruptor. ¿Está visto? No hay corriente al inicio. Pero cuando se cierra, se suman los dos efectos. El I más el de la inductancia. Después aparece el de la inductancia y queda el de la fuente. Está bien por eso. Entonces arrancamos aquí. Está abierto el interruptor, no hay corriente. En cero se engancha el interruptor. Ahí actúa la corriente de la fuente más la de la inductancia, que es el efecto transitorio. Pero comienza a caer el transitorio y solamente queda la corriente permanente, la I que es BS sobre R. Ya, ok, entendido esto, malísimo esto, no debía poner, arranca en cero la corriente, máximo y sub cero, y luego cae en IBS sobre R. Ok. Cuando usted va a cambiar el tiempo en cero, en vez de que cierre, así mire, en vez de que sea acá y todo se viene acá, tiene que cambiar, oiga. Entonces esto es aquí. Y hasta aquí, se sube acá y luego viene acá. Entonces se ha desplazado de cero a T sub cero. Hay fenómenos que no suceden en cero, sino después de cero. Y aquí I, ¿no ven? I de T. Entonces ya, explicaba esto, ¿no? En T sub cero es el fenómeno. Y aquí ya es infinito. En T sub cero comienza el fenómeno y se queda en I. De I sub 0 cae a B 0 sobre R. Entonces ha recorrido un retraso. Carate, pero ¿cuándo es cuando es negativo eso? Mierda, el tiempo negativo no existe. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser antes de 0? La explicación está en que en T sub 0 es después de cero, pero en el menos T sub cero es después de algo. Después que se cierra un interruptor arriba, antes que, ¿cómo es? Antes que se cierre un interruptor en el circuito, actúa este otro. Eso es respecto a otro. El negativo es respecto a otro control, a otro tiempo. Respecto a otro evento. Antes de que se cierre el interruptor 2, se abre el 1. Entonces, ese antes es con signo negativo. Eso se llama adelanto. Aquí está un poquito más peludo, ¿o no? Aquí puede ser con negativo o positivo. Fíjense aquí. En cero se abre. En cero se abre. Entonces, en T negativo, ¿cómo está esto? En T negativo yo lo voy a dibujar así. Está cerrado. Si está cerrado, entonces esto se anula y se viene por acá porque está cerrado. Y como esta corriente continua, se cierra aquí. Entonces, esta corriente inicial será
La corriente inicial va a ser 10 sobre 2 nomás, 5 amperes. Está 5 amperes. Y esto vale para después. Y en el infinito, un tiempo muy largo, ¿cómo quedaría en el infinito esto? Esto queda ahí. Ahí. Se abre arriba y queda ahí. ¿Qué pasa en el infinito, jóvenes? No hay inductancia. Entonces en el infinito sigue siendo 10. Este es 2. Pero con ese color no se ve. No se ve. Vamos a cambiar. Ahora sí. Eso, 10 voltios. Sí, sí. 10 voltios en el infinito. El 2 ohmio sigue. Ya no va por arriba porque ya está abierto. Y se viene por 2, 3. Y en el infinito, un tiempo largo, también esto no existe la inductancia. ¿Ya? ¿Cuánto es la corriente al final? ¿Cuánto es la corriente al final en el infinito? 10 sobre 5. 5 amperes. Ulich, está mal esto. Ah, no, pues 10. 2 amperes. 2, ¿no? 10 sobre 5, 2. 2 amperes. Entonces, de 5 cae a 2 amperes. Entonces, usted ya tiene, mire, facilito aquí. Ok. Circuito. Ahora aquí es lo más difícil de mis amigos. ¿Qué dice ahí? Amplificadores operacionales. Además del RL, se combina con RLC, RC con amplificadores. Es muy útil esto de los amplificadores. Mire, aparece ya el amplificador. Entonces, este es un circuito RC con amplificador. Aquí no se ve, ¿no?, el interruptor. Pero vamos a ver cómo lo explicamos. Lo que me interesa es saber cuánto es lo que sale, cuánto se amplifica aquí en base al capacitor. Si yo relaciono la tensión de... Si yo calculo la tensión del capacitor, puedo ver cuánto amplifica. Y aquí está la fórmula. Esta es la corriente. Esta es en el capacitor. Y del capacitor. La corriente en el capacitor, así es, ¿no? Así, digamos. La vamos a calcular como este valor 0 menos B1. 0 menos B1 está la, por el signo, 0 menos B1 sobre R1, en esta rama. Y de la rama es igual a I del capacitor. Este I del capacitor. Y de aquí sale. ¿Qué sale aquí? La relación entre B1 y B. B1 con B. Y aquí tengo la ecuación diferencial. Ah, no. Tengo que eliminar B1. B1 lo elimino. Y digo que es igual. B1 igual a B. Y ya me quedo con una sola variable. Conociendo que B2 es igual a B3. O sea, ya es conociendo las leyes del circuito de amplificador. Usted tiene que ya conocer cómo funciona el amplificador para relacionar B con BO. Aquí estamos calculando B nomás. Ok, B
Aquí no hay BO. No hay BO. Hasta el momento no hay BO. Es calcular. Luego voy a aplicar para hallar el. A mí me interesa la salida. Entonces, esta ecuación es similar a la anterior, de modo que la solución para BT es esta. Pero yo quiero BO. Donde BO es la tensión inicial. Bueno, ya está aquí. Ahora aplico otra C de B de T. Ahí ya está, miren. Aquí aparece la relación entre el capacitor B. Este es B del capacitor y este es B de salida. Ya, entonces, jóvenes, ya yo tengo que ver acá en la retroalimentación con otro nodo. B o con B. B del capacitor lo relaciono con B de salida a través de las leyes de Kirchhoff en un circuito amplificador. Aquí está. Mire, ahora ya C de B de T es la corriente aquí. Y esta corriente aquí es 0 menos BO sobre RF. Aquí ya entra el ramal del amplificador. Ya, entonces, primero, calculo la tensión del capacitor. Y dos, relaciono el capacitor con la BO, con la B de salida. Esa es la técnica. Primero, trabajamos con el lado de entrada y después con la retroalimentación para saber la salida. Y aquí dice, señores, la tensión BO de salida es igual a menos RF por la capacitancia, por la derivada de la tensión respecto al tiempo. ¿Qué le parece entonces? Esto ya es una para aplicar para circuitos de control. Por eso que es importante, pues. A ver, quiero hacer una pregunta a ver a los alumnos. ¿Llevaron en circuito 1 amplificadores? No, ingeniero. No se lleva amplificadores. Bueno, entonces ya sí o sí hay que llevarla aquí, porque mire la importancia. Entonces, mire lo que dice acá. Ahora se puede hallar la BO, de forma que usted ya sabe que 12 voltios es la salida, cuando en el capacitor era 3 voltios. Se ha ido a 12, 4 veces su valor. Entonces, usted está trabajando en circuitos donde usted puede amplificar la tensión, o la puede atenuar, o la puede invertir, como ya sabemos. Es importante entonces que ustedes revean eso del amplificador. Yo les he dado una clase rápida, les he pasado como 5 tipos de amplificadores. Es bueno que continúen viendo esto. Este otro, con una fuente de corriente acá, retroalimentación, y me pregunta cuánto vale la tensión acá. Entonces, aquí no hay algo raro. ¿Qué ha pasado acá? Ya. Por el método 2 se hace un análisis con las leyes de Kirchhoff en los nodos 1 y 2. Se trabaja, mire, ya con los transitorios. El transitorio ya sale directamente de salida. Usted sabe cuánto es en el infinito, cuánto es al inicio, es otra forma, y se calcula y se comprueba. Aquí en el libro hay un ejemplo donde tenemos el resultado. Miren, aquí una rama, hay una resistencia de
y un capacitor en el circuito de retroalimentación. Si usted coloca esto acá y tiene una resistencia R1, usted puede, menos 4, puede invertir la tensión que tiene en el capacitor acá. O sea, ya es a la medida de sus necesidades, usted puede hacer los circuitos, ya sabe cómo trabaja. Este otro, mire, tiene, o el mismo, ya tiene valores aquí. Entonces usted tiene que relacionar la tensión B del capacitor con la tensión de salida. Mire, usando el transitorio, allá en el capacitor es B de T. Y luego pasa a B1. B1 es del nodo 1. Aquí está B1. Y después ya tiene B1. Por acá atrás lo va a relacionar con BO. Ya tiene B1 y aparece BO aquí. Entonces ya esto es una cuestión más para control. El alumno tiene que estar preparado para cuando más allá el eléctrico, el electrónico, va a leer circuitos y va a ver estos amplificadores, ya va a saber él que sirven para modificar las condiciones de la tensión del capacitor. ¿Qué significa modificar? Amplificar, atenuar, cambiar la polaridad, eso hacen. Aquí hay un ejemplo bonito. Miren, el capacitor le está pidiendo directamente a usted cuánto es la salida del capacitor. Con una fuente aquí, inicial, una retroalimentación acá, resistencia. Aquí va a pasar algo. Vemos cuál es el resultado. El amplificador. La salida del amplificador se pone un capacitor y ahí queremos ver el valor de la salida del transformador. Veamos. RF, y usted va a calcular R1 o con R2, R3, los valores, y va a saber cuánto vale BO. Hay la respuesta escalón. ¿Qué significa respuesta escalón? Que hay una fuente. En T mayor que cero hay una fuente. Se cierra esto, DBI, ¿cuánto sube? Para T mayor que cero, en el circuito del amplificador de la figura, tanto, 2 voltios, R1, 20 kilo ohmios, RF, 50, R2, igual a R3, igual a 10. El capacitor 2 microfaradio. ¿Cuánto es BO? Entonces aquí, mire, aquí está calculando, es un inversor. Hay esta fórmula, si es inversor usted ya sabe. Después aquí hace un divisor de tensión, paralelo, y esto ya usa Thevenin. Y había sido así, la relación entre BO ahora es 2,5 por E a la menos 100. ¿Y a cuál es la técnica? La técnica es relacionar la tensión del capacitor con la de salida. Aquí es la misma. Yo calculo B y eso va a ser igual a la de salida. ¿Cómo calculo B? Sabiendo B de la fuente, BS, ¿no? B de la fuente y los transitorios que hay acá. ¿Qué es BAB? BAB, BAB, ¿dónde está BAB? Dice que eso es lo que hace el amplificador a la salida, hace eso, es un inversor, dice.
agarra la RF, divide entre R1 y multiplica por BI y es B a B. B a B, aquí está, A, B. Entonces ya tenemos una ecuación. BI por RF entre RI. ¿Y esto qué es? Esto es divisor de tensión. R3. Todo esto es igual a BI, pero a mí me interesa B. Me interesa B3 nomás. Este es un divisor de tensión, ¿ven? Pero como ya conozco B a B, se reemplaza y da todo esto. Ya. Y R2 y R3 están en paralelo. Ya. Y aquí el de B de Thevenin desaparece el amplificador para este. Se hace el cálculo y aquí está la respuesta. Aquí están los pasos a seguir. Thevenin es cuando desaparece la fuente, ¿no ves? Resistencia y Thevenin desaparece la fuente y la tensión de Thevenin es en paralelo. Sí. Todo lo que está entre los dos bornes se calcula Thevenin y luego la impedancia de Thevenin, la resistencia. Y al final tengo esto. Esto está para la práctica y esto último. El libro es del mil, no, del mil. ¿De qué año es el libro? ¿Del siglo pasado o de este siglo es? ¿Quién me ayuda con? A ver, véanlo, que el año de edición del libro del Sadiku. ¿De qué año es? ¿De cuántos años? ¿De cuántos años atrás? ¿De qué año? Disculpe, ¿será que nos puede decir bien cómo se escribe Sadiku? Hay un libro que dijimos que es la base, Sadiku. Sadiku. Es un libro que está por todos lados, es un libro americano. ¿Qué edición era ahí? 2013. Las ediciones previas son del 2009, 2007 y 2004. La última, 2013. Es 2013. Ya mire, este libro ya trae un paquetito, un libro, trae un CD donde enseña a calcular ya los transitorios mediante un paquete que se llama el P-Spice. Entonces es un esfuerzo, en ese libro hay un apéndice donde indica cómo trabajar con este libro, análisis de transitorios. ¿Ya? Hagan un trabajito, miren, el PSPI transitorio en el sentido, tienen que leer esto y les voy a mandar por Moodle la instrucción. Tienen que entrar ahí como una tarea, investigar, resumir, y enviamos por el Moodle para que tengamos una revisión y control. Hay que ver, mire, se está utilizando una, mire cómo es de útil, le da el valor del transitorio y le da las coordenadas, le dice que en menos de 3 segundos se estabiliza esto. 2 amperes. Mire, está cerrando el interruptor acá y le pregunta cuánto es la corriente en el inductor. Aquí hay unos ejemplitos. Esto hay que leerlo porque ya 2017, ya esto ya es para. Es futuro, es presente y futuro. Tenemos que aprender a
usar los paquetes computacionales. También se utiliza el Simulink de del MATLAB para hacer esto. Y hay otros que son ya Proteus, esos que son ya especialistas también. Pero este libro trae este paquetito que lo pueden leer y lo pueden bajar y comenzar a aplicar. Yo lo voy a conseguir. Pero primero tenemos que hacer esa práctica. Tarea, leer la sección de 4, hacer un resumen y enviar vía Moodle para revisión y control. Aquí hay una forma de... transiente le llaman en inglés el transitorio. Análisis y simulación. El trazado. Y aquí están los respuestas. Bueno, jóvenes, esto es, solamente el profesor tiene que darles una charla, mostrarles la bibliografía, el alumno tiene que poner de su parte y el tiempo que pueda disponible para investigar, para tener mayor conocimiento a profundidad. Ya. Y por último, esto... Sí, está garantizado que lo va a volver a ver ya como aplicaciones. La siguiente clase, el día lunes, vamos a ver aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones de RC y de RL. Y voy a buscar una hoja técnica de lo que es el relé. El relé es un RL, pero hay una hoja técnica que tenemos que ya comenzar a aprender a leer, la hoja técnica. Entonces yo me comprometo para la próxima clase traerles un libro, una hoja técnica del RL, donde va a decir ahí la corriente del inductor, la tensión, ya, además del libro, vamos a hacer un relé en la clase, vamos a ver una hoja técnica. A ver, vamos a terminar esto. ¿Ya está todo? ¿Están todos anotados? Sí, ingeniero. Vamos a chequear una chequeadita para que nos vamos. Quispe. David Áñez. Irala. David Áñez tiene que cambiar su apellido. Beizaga, Alvis, Navia, Rivero, Guzmán, Colosetti, Quispe, Chinche, Terán, Zavala, Fernández, Sarabia, Irala, otra vez no importa. Caterine ya cambió Saucedo, Aguilar, Castro, Condori, Montaño, Quispe, Choque, Terrazas, Camacho, Áñez, ya está bien Áñez, bien. Peña, ya Peña bien con su apellido con Ñ. Quinteros, Luna, Carmona, Coca, Cristian, Chambi, Iga, Yucra, Torres, Putaré, Arteaga, Da Costa, Vaca, Camacho, Quispe, Quispe Vera, Quispe Choque, Padilla, Santos, Jiménez, Da Costa, Rodríguez, Martínez. Listo, jóvenes, yo me estoy copiando esta lista a mi Excel. Copiado. Listo. Copiado, ratingo. Vamos a hacer una prueba aquí. Asistencia. Ya están todos anotados ahí. Guardo. Y ahora sí nos despedimos, mis amigos. Nos vemos el
Lunes, no hay nada raro, ¿no? Lunes. No, ingeniero. No.